Bienvenidos a su canal con Super Glow. El día de hoy les traigo la reseña de estas placas que compré. Y pues son 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ya que el paquetito me volvió a repetir varios diseños. Que honestamente una placa se repitió 4 veces. Y una fue diferente. Fueron 2 diferentes y 4 iguales. Pero pues qué mal, ¿no? Que pase esto. Pero en fin. Y vamos a hacer la reseña de este estampador para ver cómo nos estampan y vamos a ver los diseños. Ocuparemos este Equet para mostrarles aquí. Vamos a empezar, les voy a quitar la envoltura y pues empezamos, ¿vale? Pues como verán, amigos, ya le quité la envoltura. Vean qué hermoso se ve el sello. Vamos a ver cómo está. Esto se siente ahora sí pegajoso. Está suave. Si alcanzan a ver, vean cómo se ve el transparente. Y pues lo que siempre yo les recomiendo, siempre primero limpiarlo con su Yurex. Vean, esto está transparente, es hueco. Ajá. Y pues aquí vamos a acomodar nuestra gomita. Y pues por aquí le vamos a volver a limpiar. Ok, y pues así se ve a través. Este viene con su tapita, así hermosa. Bueno, lo pongo aquí. Y viene siendo de la marca Stamping Nails, Nails Scrapper. Las plaquitas que tengo es esta, la Flower 05. No sé si alcancen a notar aquí los diseños. Si no, no se preocupen. Ahorita los levantamos. Esta viene siendo la Flower 02. Vean, trae mariposas, flores. Esta viene siendo la Flower 17. Aquí trae corazones, la palabra love, unas burbujas, aquí más flores, aquí flores y aquí un círculo como si fuera un calendario o algo así. Esta viene siendo la Flowers 06. Aquí trae un ¿cómo se llama? Un pavo real en esto de aquí. Trae flores, trae corazones, trae estos diseños de aquí. Vea, esta me gustó, se ven monas. A ver, vamos a ver ahorita cómo estampan. Esta viene siendo la Flowers 20. Esta más que nada trae tréboles, flores, una lagartija, un ave, aquí plumas del pavo real. Se ven monas. Esta viene siendo la Flowers 4. Igual trae aquí muchas figuras, nada más trae un ave. Y pues vamos a ver qué tal nos estampa. Pues vamos a empezar por cualquier parte de la placa. Para ver aquí cómo nos esmalta. Vamos a ocupar su jalador. Este está un poco más suave que los otros. Y pues vamos a estrenar nuestro sello. Vean qué hermoso nos levanta. Aquí alcanzan a ver el diseño. Vamos a ver otra parte de la placa. Perdón, moví la cámara. Es de la emoción. Vamos a limpiar nuestro sello para que levante. Vean qué hermoso se ve. A ver otra parte de la placa. Esta que viene aquí con flores. Vean qué bonita nos levanta. Ahí se ve muy mona. Como que no me gusta mucho este jalador, no sé. Como que le estoy A ver, vamos a levantar esta mariposa. O no, lo estoy ocupando como se debe. Aquí está la mariposa. A ver, vamos a ver esta parte de acá, la esquina. A ver, vamos a intentarlo con la casera hecha en casa. Vean, aquí ya me sale menos manchada. Yo digo que sí vamos a tener que ocupar diferentes.
Vean qué hermosa nos levantó. A ver, vamos a intentarlo con otra placa. A ver, vamos a sacar el diseño de aquí, que viene siendo esta lagartija. Vean qué hermosa nos levanta. Ahí se ve hermosa. Ahí vamos a levantar estas que vienen siendo las plumas del flamingo. Vean qué hermosa nos levantó. Yo creo que me acomodé yo con mi placa la casera porque con esta no me levanta manchones. Miren, vean qué hermosa se ve. Y aquí nos levantó otra vez, ¿ya vieron? ¡Qué hermosa se ve! A ver, vamos a ver esta parte de acá. Vean, qué hermoso. Me encantaron estas placas. A ver, vamos a ver estas flores de aquí. Estas son un poquito más grandes, unos 2 centímetros a las placas anteriores. Vean los diseños. Esta ya no me quiso levantar. La voy a limpiar. A ver, vamos a probar otra plaquita. Aquí, este donde está el centro del... Vean qué hermosa se ve. Miren, así está lo del pavo real. Esta es una parte porque está grande el pavo real. Miren, vean qué hermosa se ve. Me encantó. Vamos a ver estas líneas, a ver qué tal las levanta. Vean qué bien las levantó. Si alcanzan a verlas. A ver, vamos a ver esta otra de este lado. Vean qué hermosa nos levanta las líneas. ¿Ya vieron? A ver esta otra de acá. Esta ya no me quiso levantar. A ver, vamos a ver esta parte de aquí. Vean qué hermosa nos levanta. Hay una morada, amigo, de estas placas, amigos. Y pues, vamos a ver qué tal. A ver, vamos a ver estas burbujitas o círculos, no sé cómo llamarlos. Vean, aquí se ve hermoso. A ver, vamos a ver cómo levanta la palabra y el corazón. Vean cómo se ve. A ver, vamos a levantar este, que les digo que es como un calendario, algo así. Vean cómo lo levantó. Se alcanza a ver ahí. Vamos a estamparlo aquí. A ver, vamos a ver esta otra parte de aquí. Esta viene siendo la Flowers 20. Esta fue la 17 y la otra fue la 06. Se me olvidó decirles el nombre de la emoción de las placas por ver los diseños. Vean qué bonito se ve esto. Ay, me encantó. A ver, vamos a ver esta parte de la mariposa porque la verdad está muy grande. Vean qué hermosa. Aquí es una ala. Imagínense cómo estará la otra parte. A ver estas líneas de aquí. Vean qué hermoso nos levanta. Ay, se ve divina esta placa. Ay, a ver esta mariposa. Esta sí la voy a poder levantar completa, yo creo. Se ve muy bonita. Véanla. Está así como con puntitos. Así está formada esta figura de la mariposa. Vean qué hermosas florecitas. Ay. Y ya la última plaquita que viene siendo la Flower 05. Vamos a levantar estas letras. A ver qué tal se ven. Vean qué hermoso las levantó. Me encantaron.
Estas otras letras de acá, al parecer son contrarias. Vean esta, se ve hermosa, me encanta este diseño. A ver, vamos a ver esta parte de aquí abajo, estos corazones. Se ve divino. Vean qué hermosa se ven estos corazones, enredaderas de corazones. Ay, yo encantada de estar probando plaquitas, diría mi amiga Brenda, que le mando saludos, que yo sé que siempre me acompaña, igual a mi amiga Moni. Vean qué hermosura. Me encantó esta placa. Pues gracias amigos por haberme acompañado. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí compartiendo estos momentos conmigo. Que vean qué felicidad me da esto de estar conociendo las placas. Y bienvenidos a los nuevos. Gracias por su tiempo, chicos. Vean estos corazones hermosos. Ay, me encantaron. Y pues a ver qué diseñitos les saco, chicos. Gracias por acompañarme. Que estén súper bien. Bye, bye. Adiós. Nos vemos en el próximo videito.